see your smile, I'm feeling free. Step inside my life, a fantasy. Buenos días, navegantes. Bueno, siempre digo bueno al principio de un vídeo, no sé por qué. Hoy vamos a, después de estar tres días en Puerto, en San Antonio, porque hacía muy mal tiempo, pues hoy por fin sale el sol, no hay viento de este, que digo yo, castañitas, y nos disponemos a ir a Calatarida. Hoy vamos a comer en Calatarida y luego vamos a bajar y vamos a dormir en... ¿Dónde vamos a dormir? ¿En Els? ¿Espullols? Els Cubells. Y ahora estamos... vamos a pasar... Hemos pasado Calabasa. Ah, no, vamos a pasar ahora a Calabasa. Y bueno, esta es la imagen. Esto es lo que vemos ahora mismo. Esta nueva conexión, pues calabaza. Aquí está la playita, los chiringuitos, la gente ya fondeada aquí bañándose. Y esto es Calabaza, aquí está. Vamos a hacer un poquito de zoom ahí, para ver. Ahí. Chiringuito. Aquí estamos. Esto que tenemos aquí delante es Calaconte, una cala muy bonita, muy conocida aquí en Ibiza. Tener mucho cuidado con la profundidad, porque mirad cómo son las aguas.
belleza de Barcelona. Y ahí delante tenemos Cala Tarira. Ay, el mechero, ahí, el mechero. Ahora, yo cuando no eran famosos, he ido igual a 20 conciertos de Patrick. Marinero, conociste a una sirena. Que dijiste, quiero ser en la pantera llena. Y es toda su vida. Conociste a la más guapa y a la menos buena. Amaraba yo Boa. Vamos a andar yo, Michel. ¿Sí? Esta parte de la flauta me encanta. ¡Mira qué guapo el Mecachis! ¡Ahí están! ¡Ole! Pues nada, ya estamos aquí. Hemos dado la vuelta a esta punta que se llama Beltrán. Y esto es Porroig. Esta ensenada muy cerradita, muy protegida del este.
y esto de aquí que tenemos por delante, pues es donde vamos a ir. Es la zona que hemos elegido para fondear con los amigos del Mecachis, con Olga y con Michel. Y hacia allá vamos, estamos yendo a vela. Hemos salido simplemente con el Génova, muy tranquilo, haciendo dos, tres nudos, porque es una travesía muy cortita, realmente es casi es media hora dar la vuelta a la punta y ya estás aquí, ¿no? Entonces, nada, lo hemos podido hacer así, sencillito, no sacamos ni mayor ni nada. Y aquí estamos. Morrois. Anochece en Porroig. Aquí hay buenos barquitos. Aquí la gente se gasta el dinero en barcos. Una pequeña playita ahí y eso es todo lo que hay. No hay más. Trabajadores adecentando el barco. Están de fiesta en una de las villas que hay esa fiesta y no nos han invitado. Y yo con estas pintas. Mira que nos habíamos arreglado. Yo me iba a decentar, pero... ¿Ya para qué? Ya. Día 12 de navegación. ¿Dónde estamos? En una cala. ¿En dónde? No es el nombre. ¿En qué isla? En Ibiza. ¿En qué país? España. ¿En qué mundo? Tierra. ¡Planeta Tierra! Mira qué bonito. Pero sé que vamos a la cala Saona. Cala Saona. Saona. Y salimos de una cala que es donde hemos dormido fondeados, que se llama Porroig. Di Porroig. Porroig. Algunos veleros.
para allá vamos. Ya estamos aquí en Calasaona. ¿Verdad, Sandra? Yes. Ya, ¿no? Nos viene una tormenta encima. Vamos, hemos acabado ya las vacaciones y nos volvemos a casa. Hemos estado muy a gusto aquí. Ibiza este año ha sido para nosotros una maravilla. Una pena cuáles han sido los motivos que hacen que este año sea tan especial. Y esta isla pues, tampoco turismo y tampoco barcos, pero bueno, al final. Una ventaja para unos, una desgracia para otros. Quedan 12 millas náuticas aproximadamente. Y la verdad es que
primera travesía nocturna. Tengo que decir que, bueno, que no ha sido todo lo pesada que yo esperaba. Tienes que hacer las guardias y todo eso, pero tiene cosas muy buenas, ¿no? El poder ver el cielo y todas las estrellas sin nada de contaminación lumínica. El ver los delfines esta mañana, que... ha sido súper emocionante ver a los delfines. No sé, me emociono, pero es que ha sido súper bonito verles aquí en la proa, saltando. Cuando te recibe tu puerto y entras por la bocana. Why can't I?